de todo este equipo le estamos saludando en TV Nicolaita. Nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, sean ustedes bienvenidos y ya iniciamos con carácter universitario. ¿Sabe usted qué es la mecatrónica y para qué sirve? Hace algunos años escuchábamos incluso que solo en universidades privadas particulares daban esta carrera o esta materia. Hoy en la Universidad Michoacana es una realidad, por ello Sara Galeote nos tiene este reportaje. Ya está en las facultades de Mecánica e Ingeniería Eléctrica. Mecatrónica. La mecatrónica nace causa de la Revolución Industrial, que tuvo como consecuencia la creación de máquinas para el aumento en la calidad y cantidad de productos de uso o consumo masivo. Fue a mediados de los años 40, con la llamada Segunda Revolución Industrial, que surgió el computador digital. Este invento cambió totalmente el pensamiento de la sociedad y de la industria. Las máquinas de hoy son máquinas inteligentes. Cuando observamos una máquina inteligente podemos ver dos sistemas, un sistema mecánico y un sistema de control electrónico. Las máquinas inteligentes tienen mucha importancia hoy en la industria o en hospitales también. Muchos aparatos y dispositivos son dispositivos inteligentes. Por ejemplo, un robot también es una máquina inteligente. Son esos sistemas que pueden reaccionar según la condición del entorno que hay y tomar decisiones. Sin embargo, el término de mecatrónica fue acuñado en Japón a principios de los 80 y comenzó a ser usado en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Hoy, la mecatrónica es una disciplina que une la ingeniería mecánica, electrónica, de control e informática y sirve para diseñar y desarrollar productos que involucren sistemas de control o procesos inteligentes. Se trata de un área novedosa que busca crear maquinaria más compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica principalmente. Su objetivo es proporcionar mejores productos, procesos y sistemas. No es, por tanto, una nueva rama de la ingeniería, sino un concepto recientemente desarrollado que enfatiza la necesidad de integración entre diferentes áreas de la ingeniería. La mecatrónica nace para suplir tres necesidades latentes. La primera, encaminada a automatizar la maquinaria y lograr procesos productivos ágiles y confiables. La segunda, crear productos inteligentes que respondan a las necesidades del mundo moderno. Y la tercera, para armonizar entre los componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas. Un profesional en mecatrónica tiene la capacidad de seleccionar los mejores métodos y tecnologías para diseñar y desarrollar de forma integral un producto haciéndolo más compacto, de menor costo, con valor agregado, que innova en el diseño y la construcción de dispositivos y máquinas inteligentes. Así, la ingeniería en mecatrónica ocupa un lugar destacado entre las carreras más prometedoras del futuro. El ingeniero mecánico en estos tiempos, con esta tecnología, el avance de tecnología, necesita conocer el principio físico de los sensores, es decir, cómo funcionan los sensores, cómo están trabajando, qué detectan, por ejemplo, temperaturas, presencia de un metal o de un no metal, la presión, etc. Entonces, cuando diseña un sistema automatizado para la industria, para un hospital, por ejemplo, entonces tiene que conocer el principio de los sensores. Igual, esas máquinas tienen un controlador, por ejemplo, un PLC, una computadora. Entonces el ingeniero mecánico tiene que saber cómo programar estos dispositivos. Thank you.
espacio. Te estamos esperando. Haznos partícipe lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita@gmail.com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. ¡Te esperamos! Hola, mi nombre es Andrea. Soy originaria de Uruapan, Michoacán, y soy estudiante de intercambio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy muy agradecida con la Facultad de Psicología, ya que me recibió con los brazos abiertos y nos cuidó en todo momento. Nos ofreció alimentación, servicios deportivos, culturales, congresos y muchas otras actividades más. Han sido tantas las aventuras y aprendizajes que me ha aportado el intercambio, difíciles de enumerar. Desde contar con el apoyo de profesoras y profesores altamente capacitados, con clases muy interactivas y altruistas, hasta forjar nuevas amistades que ahora son parte fundamental de mi vida. Además, la ciudad de Monterrey es muy hermosa. Sus destacables montañas y paisajes, además de su gran industria y avances en la tecnología, lo económico y lo laboral. Gracias, Fundación de Becas Santander, por seguir apoyando a más personas como yo a lograr sus sueños. Momento de hacer una pausa. Yo les ofrezco mucho más información a lo largo de Los Nicolaitas. Regresamos. Esta sección nos gusta mucho presentarles. Vamos bajo la lente de Juan Manuel González, este joven talento egresado de la Facultad de Biología y que se dedica a trabajar ya a nivel internacional sobre estos temas. Vamos con la serpiente de cascabel, es su captura y cómo es que lo logra. Vayamos con él. Estamos en las afueras de Morelia y bueno, esta vez pues no estamos en el bosque, estamos en una casa y bueno, recibimos la llamada de nuestro compañero Francisco. Aquí está, compa. Entonces nos avisa que salieron dos serpientes de cascabel aquí en la casa de sus abuelos. Es compañero de nosotros de ahí de la Escuela de Biología, de la Facultad de Biología, y bueno, si no es por él, pues estas serpientes hubieran terminado ahora sí que muertas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente intervino y ese fue el día de ayer. Bueno, vamos a moverlas, vamos a buscar un sitio donde pues ellas tampoco no puedan regresar a estas casas. Como ven, es prácticamente pues una granja. Todo estos lugares son pues ahora sí que imanes para serpientes. Aparte de que estamos invadiendo obviamente el territorio de ellas, pues imagínense, todo este lugar con grano, pues obviamente es un imán para roedores, y los roedores pues para las serpientes. Uno entiende la problemática, que estás en tu casa, te sale un animal aquí, y bueno, tú como propietario, temiendo por la seguridad de tu familia, pues lo que se suele hacer pues es matar a los animales. Siempre se puede encontrar un equilibrio para convivir, y si sale por ejemplo algún animal aquí mismo en esta casa o en alguna otra, pues buscar la manera de contenerlo de una manera segura, claro, siempre sin tocar el animal, y después pues transportarlo o avisar a la gente que trabaja con estos bichos. Estamos afuera de la propiedad de donde salieron estas cascabeles.
Y miren, pues prácticamente todo el campo con cultivos, pues esto reduce cada vez más el hábitat de estos animales. Sorpresa, venimos a liberar las dos cascabeles que les habíamos comentado, y ¿qué creen? Encontramos otras dos serpientes. Ni modo, así es esto, así que pues ahora vamos a tomarle fotos a todas como se debe. Pues por fin estamos aquí en el llano donde vamos a liberar estas cascabeles, y el hecho de que hayamos encontrado más serpientes aquí pues es buen indicativo de que pueden vivir sin ningún problema. El sitio está lleno de rocas en todos lados, sitios para solearse, bueno, se ve, hay muchos rastros de roedores, de lagartijos, entonces pues es un paraíso para estos animales. Y bueno, por lo menos se ve de que este lugar no presenta una actividad agrícola, pues por lo menos en varios años. No se ve ningún plantío cerca, entonces nos parece un lugar adecuado. Como toda víbora de cascabel, es un animal de mucho cuidado, entonces para estas serpientes si utilizamos nuestro gancho y evitamos el contacto directo con ellas, ya que obviamente se van a defender si se sienten agredidas. Estas serpientes la verdad no crecen tan grandes, de hecho este es un adulto. A diferencia de algunas cascabeles de climas tropicales, por lo menos en México, donde son realmente animales grandes, animales muy muy grandes. Bueno, este animal presenta un patrón muy peculiar, en el cual podemos observar manchas ovaladas en todo su dorso. Y estas rodeadas de un contorno claro, con un color blanco o incluso beige. La verdad son animales preciosos. Thank you.
Hacemos esta pausa y continuamos con más información sobre nuestra máxima casa de estudios. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya se encuentra en el estudio el doctor Alberto Gómez Tagle, quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de una investigación muy interesante sobre las condiciones en que se encuentra el lago de Siragüey. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme una vez más aquí al estudio y bueno, pues venimos a platicar contigo y con el auditorio sobre este tema que es tan interesante y tan relevante en este momento. Que nos comente en qué consiste este proyecto de estudio sobre la calidad del agua, si se puede decir, o la situación en la que se encuentra el lago de Siragüey. Sí, bueno, en el caso del lago de Siragüey hemos estado trabajando ya desde hace varios años. En 2013 yo fui comisionado, tuve la responsabilidad de integrar un equipo multidisciplinario con diferentes profesores e investigadores de la universidad, tanto del instituto donde yo trabajo, el Instituto de Recursos Naturales, como de la Facultad de Biología, como el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Hicimos un trabajo muy, muy fuerte, muy importante en ese momento, porque teníamos unas condiciones en las cuales el agua de Siragüey había cambiado de color, básicamente. A partir de ese trabajo, que lo pueden encontrar, está en línea, publicado desde hace ya varios años, empezamos a hacer el seguimiento de este cuerpo de agua y bueno, actualmente tenemos 6 años tomando datos de manera periódica acerca de las condiciones que tenemos y la situación que tenemos actualmente. Al respecto, Fer, te puedo platicar que tenemos varios proyectos en diferentes momentos, ha sido un proyecto u otro proyecto los que han estado financiando, tanto con fuentes propias de la Universidad Michoacana, la Coordinación de la Investigación Científica, como con fuentes externas, proyectos de apoyo de CONACYT, proyectos de apoyo del Gobierno del Estado, o proyectos de PRODEP. Entonces, no es un proyecto único, sino es una línea de investigación a largo plazo, lo que te voy a platicar el día de hoy. Y bueno, 6 años se dice fácil, pero 6 años de tomar datos, analizarlos y tener resultados no es tan sencillo. Doctor, en el caso específico de Siragüey, ¿qué es lo que se ha encontrado o por qué se inicia el proyecto de dar a una investigación que arroje datos específicos sobre el fenómeno de Siragüey? ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que nosotros tenemos ahorita, lo que nosotros estamos viviendo este principio de año 2019, es que a partir de más o menos la segunda semana de febrero, mucha gente ha notado que ha cambiado el color del agua del lago. El agua cambió de un color verde, de un color azul oscuro, azul profundo, muy bonito, hacia un color verde limón. Nosotros hemos estado monitoreando, tenemos datos cada 6 meses o cada mes. Los últimos datos los sacamos la semana pasada. Y entonces, a partir de que nosotros detectamos este ligero cambio, empezamos a tomar mediciones cada semana. Esto estamos midiendo y tomando, recabando información. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros análisis, nuestros datos? Bueno, el cambio de coloración se debe básicamente a que tenemos un florecimiento de algas, una cantidad de algas muy grande. Hicimos análisis de metales pesados tanto en 2013 como actualmente, en octubre hicimos análisis de metales pesados, no obtuvimos resultados significativos respecto a la mayor cantidad de metales pesados. Muchas personas, incluso yo mismo, pensaba que teníamos contaminación de metales pesados en el agua de Siragüey por la actividad en Santa Clara, pero lo que encontramos es que sí hay metales pesados, pero no están en el agua, están en el fondo del lago. Están, digamos, secuestrados por el sedimento en el fondo del lago. Ese trabajo lo coordinó la doctora Israde en 2013 y nosotros reanalizamos muestras recientes. Pero eso se viene precisamente de los desechos de Santa Clara. Históricamente es una situación interesante porque en Santa Clara ya no se realiza mucho trabajo de metalurgia, se realiza trabajo de transformación. Entonces, para muchos
artesanos del cobre, resulta más económico producir las piezas artesanales a partir de cobre que compran ellos de fuentes industriales. Ya no se realiza tanto proceso de transformación metalúrgica, que es lo que puede generar las condiciones de contaminación. Esa es una de las cosas que encontramos haciendo trabajo de campo directamente con los artesanos. Muchas de las fuentes para las artesanías de cobre, pues las consiguen ellos, son a partir de compras de cobre de con proveedores mayoristas industriales, y ellos lo transforman para producir sus piezas artesanales, que bueno, cabe más decir que son pues cosas preciosas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado que no tengamos esa cantidad de metales pesados que yo personalmente consideraba que podíamos tener en la columna de agua. Eso lo tenemos ya bien, bien registrado. Lo que sí tenemos es una cantidad muy importante de fósforo. Fósforo que funciona como un fertilizante. Cuando ustedes o cualquier persona del auditorio que tenga contacto con el ambiente de campo, vamos a las parcelas y uno de los principales fertilizantes que se aplica es el fosfato triple. ¿Sí? Entonces esto hace que las plantas de maíz o las plantas de lo que sea crezcan mucho más. Nosotros tenemos en el agua de Siragüén una cantidad importante de fosfatos y de nitrógeno en diferentes formas, y que funcionan como fertilizantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que le estamos echando como sociedad, le estamos echando fertilizante al agua del lago, en una o en otra forma. ¿Cuáles son las formas en las que está entrando el fosfato? Fosfatos entran a partir de los detergentes. Los detergentes tienen productos fosfatados que permiten que la ropa sea limpiada más fácilmente, contrario a lo que viene siendo el jabón de barra. Es más eficiente un detergente para quitar la suciedad, la mugre de la ropa, que un jabón de barra, pero contiene estos elementos, estos compuestos. Otro de los orígenes de este material son las aguas hervidas. Estas son las aguas residuales. En Santa Clara y en Opopeo tenemos un estimado de 28,000 personas que va al baño todos los días, que se baña todos los días. Entonces esta agua va a una planta de tratamiento. ¿Sí? Necesitamos mejorar las plantas de tratamiento, pero para esto habría que conseguir financiamiento para poder pagar. Y la gente tiene que decir, bueno, que me den el agua, pero también tienen la obligación. Tenemos la obligación de decir, bueno, pago por el tratamiento de agua para que esta agua no se vaya tan sucia. Y la otra es el tipo de productos que utilizamos. Hay lugares en otros países en donde los detergentes con elevado contenido de fosfato simplemente están prohibidos. Entonces, estas son diferentes alternativas que nosotros podemos vislumbrar. Podemos tener unas acciones reactivas muy rápido, pero la idea es poder trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Hay casos extremadamente exitosos en muchos lugares del mundo donde este tipo de problemas lo han resuelto. Tenemos el conocimiento, como humanidad tenemos el conocimiento y la tecnología para resolverlo. Doctor, sin duda alguna un trabajo muy importante. Finalmente, que nos resumiera qué es lo que se tiene que hacer de inmediato ya, así, aparte de lo que dijo. Inmediato, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es concientizar a la gente, proporcionarle información verídica, constatable, y evitar el problema del teléfono descompuesto. Los medios son muy importantes en esto, el trabajo que hacen ustedes a través de los medios es muy importante para hacerle llegar información a la gente de manera clara y evitar que haya, digamos, los chismes de las redes sociales y los mensajes amarillistas de las redes sociales. Ese es número uno. ¿Hay oportunidad de rescatarlo? Claro que hay oportunidad de rescatarlo, siempre hay oportunidad de rescatarlo. Tenemos el conocimiento como humanidad, como sociedad, tenemos el conocimiento, sabemos cuáles son los problemas. Ahora tenemos que llevar a cabo esas ideas, esos proyectos, y yo invito a la sociedad, invito al auditorio completamente a que se sume, a que tome conciencia y a que tome acción para resolverlos. Doctor, muchas gracias por esta información que nos permite acceder a esas investigaciones que de manera muy interesante están llevando a cabo. Esperamos poder contar con más porque usted tiene un trabajo muy arduo de investigación aquí en la Universidad Michoacana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y muchísimas gracias a tu auditorio por estar aquí escuchándonos y viéndonos. Ponemos punto final, no sin antes recordarle nuestras redes sociales. Recuerden Twitter, Facebook y YouTube como TV Nicolaita. Estamos siempre al pendiente. Fernando Jaramillo y Yuri Servín revisan sus comentarios y ponen atención a los mismos. A nombre de mis compañeros me despido. Soy Ariel Sánchez. La próxima semana tenemos un encuentro.